Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... 18:23 de este momento hacemos contacto con el licenciado Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para hablar sobre esta denuncia que ha presentado en los últimos días, que fue conocida por parte de Héctor Rodríguez, exgerente de Yachay, en contra de la asambleísta Ana Belén Cordero. Para entender el contexto, le preguntamos enseguida. Asambleísta, muy buenas noches, Fausto Yepes le saluda. Hola Fausto, buenas noches y saludo también a la audiencia. Muy sorprendido, y digo muy sorprendido porque en una asamblea que en términos generales no hace mucho, hace muy poco, tiene serias y serios cuestionamientos, los poquísimos legisladores que trabajamos y que trabajan cumpliendo sus objetivos, tanto en el plano legislativo cuanto de fiscalización, resulta que ahora los pájaros disparan contra las escopetas. Y esto es muy grave porque sienta o pretende sentar un gravísimo precedente. Los presuntos delincuentes, los que están siendo investigados por gravísimos casos de corrupción que no han sido saldados durante los últimos 10 años, ahora pretenden utilizar la justicia y en efecto utilizan a la justicia jueces de alto nivel de corte nacional para... procesar a los legisladores, a los pocos legisladores que estamos fiscalizando. Me refiero a la colega Ana Belén Cordero. Ella es la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y puedo dar testimonio, y ustedes como periodistas, que es de las pocas legisladores que ha acompañado un trabajo serio de fiscalización. Hace 11 meses ya la comisión aprobó por unanimidad un plan de trabajo en el que constaba y consta efectivamente la investigación a todas las universidades emblemáticas, llamadas así en el correato, en particular a Yachay. Como saben, el gobierno de Correa impulsó un proyecto maravilloso, conocido como la Ciudad del Conocimiento, una versión andina criolla de Silicon Valley. Era un proyecto monumental, levantado sobre 4.300 hectáreas expropiadas en Urcuquí, y al final de todo ese proyecto maravilloso, solo queda una pequeña universidad, edificios que se están desplomando con gravísimas fallas estructurales. Estamos hablando de una cifra enorme que hoy los estudiantes buscan cupo y no encuentran, universidades que piden presupuesto y no encuentran. Son 602 millones de dólares que fueron gastados durante el correato para levantar este proyecto que no funciona. Y a propósito, nosotros, Fausto, lo que hemos hecho es investigar. A propósito de este tema, ¿qué fue lo que dijo la asambleísta Cordero a Héctor Rodríguez como para que emprenda en este camino ya judicial y una denuncia en contra, y ahora también con la respuesta que hubo inicialmente del juez Felipe Córdoba pidiendo al legislativo el levantamiento de la inmunidad? Bueno, a raíz de que Ana Belén remitió el informe a la Contraloría, a la Fiscalía General del Estado, a la Presidencia de la República, a CNESID, y puso ante los ojos de los ecuatorianos, obviamente comentó en sus redes sociales, en su red social de Twitter, remitió a los medios en las entrevistas, entiendo que ustedes también le entrevistaron a ella, y se habrá referido sin duda al señor Héctor Rodríguez, que era el gerente de Yachay EP, y sin duda pues habrá dicho las verdades que yo lo puedo repetir en este momento, que el señor Héctor Rodríguez, como gerente de Yachay, investigado por la Contraloría General del Estado, esta institución, la más grande de control del país, ha determinado glosas por 34 millones de dólares en contra del señor Héctor Rodríguez, de las cuales dos glosas por 31.8 millones están confirmadas. No es verdad lo que este señor anda diciendo en medios de comunicación. Son glosas confirmadas. Y él tendrá que en una fase superior, que es ante el contencioso administrativo, intentar objetar estas glosas. Él lo que tiene que hacer es devolver esta plata. Son recursos públicos que han sido mal utilizados por su administración. Pero no solo estamos hablando de 5 glosas que tiene este señor. En total hay 12 glosas en contra de Yachay EP por 44 millones de dólares. Y si esto les parece mucho, hay algo peor. 5 informes con responsabilidad penal.
Fausto, 5 informes con responsabilidad penal por delitos, entre otros, de peculado, es decir, robo de fondos públicos. Hay un hecho cierto. Este señor Rodríguez tiene la audacia de demandar a la persona, a la asambleísta que está investigando estas trafacías. Hay un hecho cierto, y es que Yacha y la universidad, como se la conoce, y toda esta ciudad del conocimiento, y se han comprobado en varias gestiones, en varios trabajos periodísticos, inclusive no de ahora, inclusive cuando entró el gobierno de Lenín Moreno, precisamente de la mano del gobierno de Rafael Correa, habían ya los problemas, se detectaron los primeros problemas ya para esa época, no es un tema de ahora. Efectivamente, o sea, pretender descargar todo el odio en contra de una legisladora. Yo puedo asegurar que atrás de este ciudadano, de este pobre hombre de Héctor Rodríguez, que le faltará vida para pagar ante la justicia, está toda la arquitectura política del correato. Sin duda está Rafael Correa, René Ramírez y todos los que tienen que responder por el fracaso. Es un fracaso realmente estrepitoso. Estos señores diseñaron un modelo de gestión y un proyecto de educación que dieron la vuelta al mundo, financiaron cantidad de campañas publicitarias para decir que aquí se levantaba en América uno de los mejores proyectos del conocimiento. Incluso puedes recordar tú que este propio señor Héctor Rodríguez firmó un contrato y anunció al país y al mundo un contrato con Tesla. Sería bueno que el señor Elon Musk le diga al país, o que sepa ahora, que este ciudadano que le mintió al Ecuador y al mundo diciendo que había firmado un contrato con Tesla para ensamblar en el Ecuador carros eléctricos, efectivamente fue un fantoche. No existió ningún proyecto con Tesla, no existe la ciudad del conocimiento, los edificios se están desplomando. Hay 1.500 de las 4.300 hectáreas, 1.500 hectáreas arrendados a empresarios que no pagan un centavo. Y hay 300 hectáreas invadidas. Es más, Fausto, no existe títulos de propiedad sobre las 4.300 hectáreas. Construyeron todas las obras de infraestructura sin autorización de los planos por parte del municipio de Urcuquí. Y esta gente que dirigió este proyecto fallido, corrupto, con sobreprecios, ahora tiene la osadía de demandar a una de las pocas legisladoras que está fiscalizando e investigando casos de corrupción en este país. Sabemos inclusive que de última hora el juez Felipe Córdoba pidió una aclaración al legislativo, un poco como para, cuidarse en salud respecto de su primer pedido para el levantamiento de la inmunidad del asambleísta Cordero. Claro, entendemos que el atropellado y brutal acto y la decisión de este señor Rodríguez de demandar a Ana Belén Cordero, le nace a él porque saben que tienen amigos coidearios, parte de su propia estructura en la función judicial, pues. Solo en conocimiento de que existen jueces como este señor Córdoba, entiendo que es el apellido, juez de Corte Nacional, que no es capaz de leer o entender, porque este señor ha leído la Constitución de la República, el artículo 128, que establece con claridad que un legislador no puede ser procesado ni civil ni penalmente por lo que diga o por sus acciones, tanto en el recinto legislativo como fuera, si está cumpliendo sus acciones. Solo ante la eventualidad de un delito, de un acto de flagrancia que esté fuera de los ámbitos de acción del legislador, podría intervenir la justicia. Es decir, aquí no solo la responsabilidad temeraria es del demandante, en este caso de Rodríguez, sino también del juez, que desconoce la Constitución de la República y tiene la audacia y la ignorancia judicial de pedir que el Pleno de la Asamblea levante la inmunidad parlamentaria para iniciar el proceso penal en contra de la legisladora. Imagínese, señor periodista y ecuatorianos que me escuchan, lo que significaría eso. Que mañana Villavicencio, me refiero a mí mismo, que estoy investigando como 200 casos de corrupción en el Parlamento, hago un pronunciamiento público en el caso Petrochina, por ejemplo, que no le gusta a los vinculados en este escándalo de corrupción, y mañana piden que un juez me levante la inmunidad parlamentaria y voy preso.
¿Les parece que eso está bien, compatriotas? ¿Les parece a los periodistas que eso está bien? Lo que pretenden es sentar un precedente nefasto de impunidad y de silencio en este país. Ahora, el juez, que ¿cuál es el más reciente escrito que envió? Yo acabo de revisar que entiendo, ya entró en un poco de cordura este juez, se dio cuenta lo que hizo, ¿sí? La barbaridad que cometió, y entiendo que ahora ha presentado un alcance solicitando que la Asamblea precise las condiciones en las que la legisladora Ana Belén Cordero ha realizado esta investigación o ha emitido estos criterios. Imagínense. Quizá que eso, quizá eso debió ser primero antes de pedir el levantamiento de la inmunidad. Pero es elemental, pues esa, el señor conoció la demanda, tienen ya más de 3 meses en sus manos la demanda. Es decir, el juez y los jueces que conocieron este caso sabían que no se trataba de una acción de flagrancia, de un delito o presunto delito que cometió la legisladora. Ellos sabían exactamente que se trataba de una opinión de una legisladora sobre un caso de investigación realizado por la Comisión de Fiscalización. Todo el mundo sabe que Ana Belén Cordero es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, no se diga a un juez. Y ahora, al parecer, recién se da cuenta que lo primero que tenía que haber hecho es saber si efectivamente la colega legisladora hizo ese pronunciamiento en el marco de la promoción de un producto de investigación y de fiscalización. ¿Y si estaba, en el ejercicio de sus funciones como para saber si, en efecto, solicitaba levantamiento de inmunidad? Pero, por supuesto, yo acabo de presentar el día de hoy al presidente del Consejo de la Judicatura una queja y solicitud a la vez para que se abra un expediente y se investigue y se sancione a este juez. Es más, creo que en este momento la legisladora Ana Belén Cordero está en todo su derecho de iniciar una acción por prevaricato y mandar a la cárcel a este juez. El Parlamento, al menos nosotros en la Comisión de Fiscalización, no vamos a permitir. Y lo digo esto, Fausto, para cualquier legislador. Si mañana un legislador de UNES o del Partido Social Cristiano igual es víctima de este proceso, yo saldré a defenderlo, porque tenemos que defenderlo a los buenos legisladores que sí estamos trabajando, aunque gran parte de la Asamblea reciba críticas y con razón, pero al menos en la Comisión de Fiscalización sí estamos trabajando. En el tema de Yachay, todavía hay mucha tela que cortar. Por supuesto, estamos trabajando con Ana Belén, como ya lo ha anunciado el día de ayer, un segundo capítulo sobre el tema Yachay, que son los subcontratos. Porque como la prensa sí sabe un poco, en este país hay periodistas que investigan estos contratos adjudicados a dedo entre las empresas chinas y el Estado ecuatoriano, ¿sí? Como CAMSE, por ejemplo, CEYEC y otras empresas. Estas empresas chinas no tenían a ningún chino trabajando aquí colgado en los andamios, disculpen la metáfora que ponga. No, estas empresas solo firmaban el contrato a dedo, sin licitación, pero las empresas que construían y construyen son empresas ecuatorianas, vinculadas a empresas de papel creadas de la noche a la mañana, muchas. Había una suerte de triangulación ahí. Exactamente, empresas vinculadas a las autoridades del entonces gobierno de Rafael Correa. Así de sencillo es el tema. Bien, agradecemos a Fernando Villavicencio, gracias asambleísta por la entrevista. Bueno, esperamos también resultados y ver cuál es el desenlace de estos pedidos de juicio en contra de la asambleísta Ana Belén Cordero. El agradecimiento es mío por permitirme llegar a la sociedad. Una buena noche. Gracias, señor asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, hablando sobre las denuncias de glosas en contra del exgerente de Yachay, Héctor Rodríguez, y también a propósito de la denuncia que presentó Rodríguez en contra de la asambleísta Ana Belén Cordero, un tema que no ha trascendido, no ha pasado ya el primer filtro dentro de la Asamblea Nacional. A propósito del tema de Yachay, para la próxima semana, recuerde que en Más Allá de los Hechos, el viernes a las 8 mañana estaremos abordando este tema a profundidad. Contratos, subcontratos, sueldos, obras, sobreprecios, todo esto veremos en Más Allá de los Hechos el próximo día viernes. 18:37, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.